A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. ¿Cómo se pasa el tiempo? Estamos a viernes y a una semana ya de tener nuestro viernes de consagración. El próximo 19 de marzo va a ser un día muy especial. Vamos a tener a las 7:30 de la noche las vísperas solemnes de San José y después la misa con el padre Óscar Lomelín, en donde vamos a realizar esta consagración a San José y por manos de San José a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues comencemos poniéndonos como todos los días en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos a San José. Gracias, Señor, por el don maravilloso de su intercesión, de su ejemplo, de su patrocinio, de su cuidado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú escogiste a un carpintero sencillo, a un artesano humilde y trabajador, para mostrarnos así la dignidad del trabajo, la dignidad de todo trabajo, cualquiera que éste sea. Señor, que sepamos amar y valorar el tesoro maravilloso del trabajo, que sepamos remunerarlo bien, que sepamos realizarlo bien, sin obsesionarnos por el trabajo, para tener un buen balance entre nuestra vida familiar y nuestro trabajo. Señor, y bendice de manera especial a todos los obreros y carpinteros, a todos los albañiles, a todos los trabajadores que toman a veces riesgos para poder sacar adelante sus familias. Bendícelos por intercesión de San José, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hay un canto que no me canso de cantar. Lo compuso Andrés Degollado, que estuvo el otro día con nosotros, y está basado precisamente en un himno de la liturgia de las horas. A ti, José, patriarca y artesano. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con corazón alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. De regia estirpe en posición modesta, sufres paciente y amoroso callas, mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas. Fiel artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente vivir la vida. Por este santo Trinidad Santísima, concédenos llegar al cielo santo, y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. Obrero y padre amado San José, enséñanos a trabajar teniendo a Cristo presente en nuestros sitios de trabajo, siempre con fe. Sé protector, intercesor de las familias y atiende a todos los desamparados. Protégelos de todo mal y usura y del pecado.
fiel artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas a trabajar honrada y santamente vivir la vida. Por este santo Trinidad Santísima, concédenos llegar al cielo santo, y nuestra gratitud te mostraremos eternamente con nuestro canto. Y el día de hoy quiero presentarles a un queridísimo amigo de muchos años. Tengo muy presente el día que él llegó al grupo de oración de estudiantes. Ahora se llama Misión Católica Universitaria, MCU. Y búsquenlo por ahí, MCU, Misión Católica Universitaria. Ahí en varias ciudades de México tenemos MCU de diversas comunidades de alianza. Y en aquella ocasión llegó nuestro queridísimo Héctor. Yo no lo conocía, pero ese día recuerdo que había empezado un curso de Nueva Vida en Cristo, 2 o 3 semanas antes. Y entonces se suponía que yo iba a recibir a aquellas personas que no habían llegado al curso de Nueva Vida en Cristo, y los iba yo pues a hablarles de algo. Fue la indicación que recibí de David Mijares. Dijo, tú háblales de algo. Y entre ellos estaba Héctor. Entonces yo vi a Héctor y dije, este hombre tiene sed de Dios. Entonces, vamos a empezar ahora mismo un nuevo curso de Nueva Vida en Cristo por Héctor y por otros 4 o 5 hermanos que llegaron por primera vez esa vez. Y luego, bueno, ya David me jaló las orejas. Pueden ver ustedes mis orejas, así son grandes porque me las jalaron muchas veces. Y bueno, con mucho gusto tengo la dicha de tener entre nosotros a Héctor Zamora, coordinador del sector solteros de la comunidad GESED y por muchos años servidor de la comunidad. Bienvenido, Héctor, buenas noches. Buenas noches, Fede, ¿cómo están? ¿No se escucha bien? Sí, si hablas claro y fuerte, nomás se oye un poquito atrasado el... Ok. Sí, no sé si tengas unos audífonos para ponerte y así, que no se oiga el rebote. Bueno, después, hermanos, mientras Héctor entró a la comunidad y después invitó a su hermano Alejandro, después invitó a su hermano Arturo, después invitó a su hermana Olga Zamora, y después invitaron a sus papás, que se vinieron desde Orizaba, Veracruz, y se vinieron a vivir acá, a vivir en la comunidad GESED. Y así ha sido que toda la familia Zamora Cordero participan y son miembros ahora de la comunidad GESED. Bienvenido, Héctor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha muy bien. Qué bueno. Pues, ¿qué te parece? Pues me da mucho gusto estar aquí. Fíjate que hace unos meses, estaba yo en oración y el Señor me comentó, porque yo siempre había comentado que tú nos habías invitado y que habías dicho, hoy inicia un curso, ¿verdad? Y el Señor en una oración me dijo que había sido Él el que estaba detrás de todo eso, y como que cambió mi perspectiva, ¿verdad? Porque yo había dicho que iba a ir solamente 5 viernes a la reunión y después ya iba a dejar de ir, ¿verdad? Entonces, había una compañera de la escuela que me invitaba cada rato que me veía. Yo me escondía para que no me invitara, porque era compañera mía en algunas clases. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir ya para que me deje de molestar, ¿verdad? Entonces fui, y esa vez empezó ese curso, ¿verdad? Y bueno, pues ahí son tuve 5, un encuentro. 5 charlas, ¿verdad? Justamente. Fueron las tuve un 5. Encuentro muy fuerte con el Señor ahí. Bendito sea Dios. Héctor, acabas de quitarme un peso de encima con esta anécdota que me dices. Yo no sabía que habías dicho 5.
Sí, yo le Y había hecho bueno. 5 y luego empezó a tener una relación de noviazgo, ya eran dos, ¿verdad? Los que me decían, porque ella le decía a su novio, Pili González, ya le perdí la huella, ¿verdad? Pero ella era y no, ya dije, bueno, voy a ir 5, 5 y pasó eso. Y bueno, el señor me dijo, por eso ahí mismo fue el momento de que se iniciara el curso de Nueva Vida en Cristo. Pues mira, bendito sea Dios. Yo no sabía ese detalle. Le doy gracias a Dios de haberme permitido esa pequeña rebeldía. Y bueno, pues dio buenos frutos, ¿verdad? Fíjate, el día de hoy, Héctor, como todos los días, el padre Óscar nos manda una reflexión. Y el día de hoy, me acordé de tu papá, en paz descanse. Un gran doctor médico, ¿verdad? Y es una profesión que requiere muchísimos años de preparación, pero finalmente implica usar con sus manos y hacer intervenir incluso a las personas para que se sanen, ¿no? Y cómo de las manos de una persona puede venir algo tan bueno como la salud. Y hay muchas otras profesiones que son más modestas, más humildes. Y sin embargo, siguen trabajándose con las manos. Sigue siendo muy valioso el usar las manos para el bien. Y entonces, hoy vamos a reflexionar sobre San José, patrón de los carpinteros. ¿Qué te parece? Muy bien, muy Pues bien. adelante, Alejandro, con la reflexión del Padre. Día 26. Patrón de los carpinteros. San José trabajó de carpintero para proveer a su familia. La palabra original en el Evangelio es tectón, que significa artesano u obrero. Es posible que también haya podido ser constructor de casas, además de carpintero. San José es un ejemplo de todos los que se ganan el pan de cada día con el trabajo de sus manos, que es la mayoría de la humanidad. Así, él es el principal patrono del mundo del trabajo. A San José también se le llama modelo de los artesanos. Este es un título hermoso que nos recuerda que San José fue totalmente humano, talentoso, trabajador y con un gusto por la belleza y la calidad. En nuestro bautismo, Dios nos da dones espirituales, carismas, que son habilidades especiales para ser canales del amor de Dios y de su presencia en el mundo. Algunos reciben el carisma de la destreza manual que les permite expresar la gracia de Dios por medio de su trabajo artístico o creativo y embellecer el mundo físico. Es posible que San José haya poseído el carisma de la destreza manual. En la actualidad, Dios continúa dándole al cuerpo de Cristo una variedad de dones por medio de los cuales Él continúa haciéndose presente en el mundo. Aquellos de ustedes que poseen el don de la destreza manual tienen un intercesor especial en San José. San José puede ayudarte a glorificar a Dios al practicar tu trabajo con integridad y habilidad. Hagamos la oración de San José por los trabajadores para honrar a los carpinteros, artistas y obreros. José, que por el trabajo de tus manos y el sudor de tu frente fuiste el proveedor de Jesús y María y tuviste al Hijo de Dios trabajando a tu lado, enséñame a trabajar como tú, con paciencia y perseverancia, por Dios y por aquellos a quien Dios me ha confiado para su manutención. Enséñame a ver en mis compañeros a Cristo que desea estar en ellos, que siempre sea caritativo y paciente con todos. Concédeme ver mi trabajo con los ojos de la fe, para que pueda reconocer en mi labor mi participación en la actividad creativa de Dios y en el trabajo de Dios en nuestra redención, y me sienta orgulloso de lo que hago.
Cuando sea placentero y productivo, recuérdame darle las gracias a Dios por ello. Pero cuando sea pesado, enséñame a ofrecérselo a Dios en reparación de mis pecados y de los pecados del mundo. Letanía de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José, justísimo, ruega por nosotros. José, castísimo, ruega por nosotros. José, prudentísimo, ruega por nosotros. José, valentísimo, ruega por nosotros. José, obedientísimo, ruega por nosotros. José, fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre, concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario. ¿Cuáles son algunos de los carismas o dones espirituales que Dios te ha dado? Reflexiona en cómo estás usando estos dones para embellecer nuestro mundo. ¿Hay alguna forma en la que puedas usar tus dones para canalizar mejor el amor y la presencia de Dios? Pide la gracia y la oportunidad para hacerlo. Amén. Amén. ¿Cómo ves, Héctor? Pues un ejemplo, San José, de
Yo me lo imagino que como algunos de nosotros hemos pasado en etapas de nuestras vidas, pues él también tuvo algún tiempo también difícil en la, pues al proveer a su esposa María y a su hijo Jesús. Y pues un hombre muy trabajador y a veces posiblemente queriendo proveer de alguna cosa más, ¿verdad? Y a veces, pues siempre la providencia divina del Señor siempre nos da, ¿verdad? Siempre está para ahí para darnos, pero también a veces hay situaciones que pasamos difíciles donde necesitamos, a veces no hay trabajo o estamos un poquito apretados en alguna situación y él seguramente también ha de haber pasado algún tiempo así y bueno, siempre no dudo, o sea, indudablemente que siempre el Señor, o sea, Dios Padre le dio de lo necesario para María y para Jesús, ¿verdad? Pero un patrono, un ejemplo muy grande, ¿verdad? El más grande de los santos. Así es. A mí me hace mucho pensar esa frase que se dice de Jesús cuando va a su propia tierra y que la gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y al decir Jesús, el hijo del carpintero, pues sabemos que Jesús aprendió el oficio de su papá, José. Sabemos que Jesús probablemente desde niño empezó a ayudarle a San José. Y para mí eso me conmueve, me enternece pensar, ¿verdad? A San José enseñándole a Jesús a hacer el primer mueble, ¿no? O sea, el primer mueble que hizo Jesús, como carpintero, él también, ¿verdad? Por eso es una maravilla, de verdad, la dignidad del trabajo. Jesús mismo escogió un trabajo artesanal, un trabajo sencillo y al alcance de nuestras propias manos. La importancia del trabajo manual. Nosotros como hombres de pronto, no, yo soy ingeniero, entonces como yo soy ingeniero, pues no voy a lavar los platos, ni voy a barrer la casa, ni voy a reparar esa. A veces aquí en la casa se rompe el drenaje y hay que meterse debajo y estar ahí batallando para sacar el tubo porque hay una fuga y meterle el silicón y ahí está uno haciéndole pues de plomero, de electricista, pero qué bonito poder decir, claro, lo estoy haciendo, estoy dignificando el trabajo al hacerlo en mi propia casa, ¿no? Así es. Y no estar como así como pues no, yo veo el periódico y pues hay que venga luego un señor que se encargue, ¿no? Pues no, ciertamente que. Además, los dones que Dios nos ha dado, ¿no? El reto que nos pone el Padre Óscar el día de hoy, ¿alguna forma en que podemos usar nuestros dones para canalizar mejor el amor de Dios y la presencia de Dios? ¿Qué nos dices, Héctor? Fíjate, tengo yo una anécdota bueno, yo pienso que esta es una pregunta muy personal, ¿no? ¿Qué dones tenemos? Porque es algo como que debemos de interiorizar y nosotros ver, pues con humildad, qué es lo que nos ha dado, ¿verdad? Entonces yo me acordaba cuando leía esto, una anécdota que le escuché a Manuel de Urquidi, que bien conoces, nuestro coordinador, que decía que fue a un retiro de la Renovación Carismática y al salir un hermano le dijo, oiga, hermano, pues yo tengo el don de lenguas, tengo el don de profecías, veo visiones y entonces le preguntó y entonces le dice que tenía eso y le dijo, ¿y usted cuáles dones tiene, verdad? Entonces le dice Manuel, pues yo tengo el don de conocerlo a usted, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pensaba eso de, es una pregunta como para, digo, ¿qué podemos decir de cada quien de uno, sino más bien lo que humildemente el Señor nos ha dado, pues ponerlo al servicio de los demás, ¿verdad? Y tratar de darle gloria y honra al Señor con nuestro mejor esfuerzo, poner lo mejor que tenemos, ya sea en el trabajo o en el servicio a los demás, en el servicio que hacemos al Señor, ¿verdad? Hacer nuestro mejor esfuerzo y ofrecérselo a Él, ¿verdad? Amén, Eso es así es. lo que yo pudiera comentar, ¿no?
Me recuerda, fíjate que al principio en la comunidad Gesed, cuando me pidieron a mí que sirviera en la música, recuerdo que a mí me daba mucha, como me daba cierta pena. Yo antes era muy introvertido. Todavía la verdad es que mi condición natural es como más introvertido, no soy así como tan platicador, así como otros hermanos, ¿no? Pero ese ser introvertido hacía que yo pues no cantara fuerte, no vaya a ser que se oiga demasiado mi voz. Y recuerdo una vez que Paco Gabrielidis, un hermano herido, se acercó conmigo y me dijo así con su voz de gringo, porque Paco en realidad se llama Douglas. Federico, queremos oír tu voz, acércate al micrófono. Y yo dije, wow, o sea, ¿de veras? ¿De veras? Me dijo, sí, sí, tienes buena voz, debes usar tus dones. O sea, hay una falsa humildad que a veces es un peligro cuando uno no, yo toco, más o menos toco. O sea, yo toco bien y quiero tocar mejor, canto bien, quiero cantar mejor. Y esa es también humildad, andar en la verdad, no una falsa humildad de apocarnos, ¿no? Héctor, ¿qué tal si nos diriges en una oración final? Muy bien, claro que sí. Señor, pues te damos muchas gracias por San José, por el ejemplo que nos has dado en él, por este hombre santo que tuvo a bien cuidar a la Virgen María, tuvo a bien cuidar a Jesús, por darle su enseñanza, por tenerlo entre nosotros. Tú lo llevaste, tú lo conociste, tú tuviste la bendición de tratar con él. Eso indudablemente que cambió tu corazón, cambió tu vida. Estar con el Verbo, pues es una gran bendición para ti. Te pedimos que intercedas por nosotros, que intercedas por nuestras vidas, que podamos conocer más a tu Hijo Jesús, que podamos alcanzar la vida eterna, que podamos ser fermento, que podamos ser hombres que te busquemos, hombres, familias, mujeres que te busquemos con todo el ser. Gracias por tu intercesión, por tu compañía. Amén. 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 Hermanos y hermanas, pues le damos gracias al Señor. Cuídanos, San José. Quiero despedir el día de hoy con ese canto, precisamente como decía Héctor, pedir a San José que nos cuide, que nuestro corazón sea una casa en donde Dios, Jesucristo, el Verbo de Dios, como buen artesano, vaya artesonándola, haciéndola más hermosa cada día, para que sea morada de Dios y casa de Nazaret. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a Jesús. Enséñanos a amar con esa misma ternura, a ser siervos generosos, entregando nuestra vida. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José.
es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Con tu ayuda, José, siempre confiando en María, recorremos el camino de la santa unión con Dios. Consagrados a ti, entregaremos la vida. Eres nuestro Padre y Maestro, confiamos en tu intercesión. Es nuestro corazón la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Bueno, ya casi me sale bien la canción. Todavía me equivoco un poquito, pero gracias, muchas gracias, Héctor, hermanos y hermanas, gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, recuerden, 8 de la mañana, hora con GESED, los sábados es a las 8, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, y en la noche continuamos a las 8 de la noche con nuestro camino de consagración a San José. Dios los bendiga, hasta mañana, hermanos, hasta mañana, Dios Héctor, muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias, Alejandro, en los controles. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta.